のセリフだぜ。成長の手応えありだ。第六宇宙の奴らとやるのが待ち遠しいぜ。そいつはこっちのメンバーだ。意識を試合に集中しろ。仲良くなってさ、もらったんだ。ヤードラットまで行ってタダで帰ってくるとは思えん。奴らは力はないが不思議な術を使う。え？よくわかったな。これがゴッドを超えた力。何？ああ！ということは要するに、レベルの低い宇宙は本来消されてしまうところを、優勝すれば残してあげますよというのがこの大会の本当の趣旨なのでしょうか。武道大会に出るのは久しぶりだ。感覚を取り戻すためゆっくり戦いに慣れていこう。相手の気が読めない以上、まず相手の出方を見なくては。やれる、勝てる、何度もそう思いました。それでも僕はまだ甘かった。昔、誰も見たことも聞いたこともない不思議な。
que tú puedes. Cree que Goku está muerto. Sin embargo, Goku reaparece mostrando un nuevo poder. Es increíble cómo Goku renace de las cenizas. Zeno-sama estuvo por borrar a Goku, pero todos se sorprenden al sentir un temblor en el suelo. Goku sorprende a todos con un aura brillante y espectacular. Su cuerpo emana calor insoportable para un mortal. La Genki-Dama le despierta el instinto de los dioses a Goku. Algo espectacular nunca antes visto sucede. La transformación de Goku hace pensar por un momento que derrotaría a Jiren. Una batalla espectacular se libra. Incluso los dioses de la destrucción tienen miedo. Pero Goku finalmente es derrotado. Goku aún no puede dominar la transformación del instinto natural. Jiren demuestra ser muy poderoso. Y aunque la transformación de Goku estuvo a la altura de Jiren, Goku aún no puede dominarla. Luego de esta batalla, Hit ataca a Jiren, pero Jiren demuestra ser superior y termina por derrotar a Hit de una forma definitiva. Hit es derrotado. Luego de muchas peleas, muchos universos son eliminados, incluso las Saiyajinas del universo 6 son eliminadas. Quedan pocos universos de pie. Sin embargo, Goku logra recuperarse para el tramo final. El torneo del poder ha dejado 6 universos eliminados. En el universo 7 han sobrevivido Goku, Vegeta, Gohan y Freezer. En el universo 11 solamente se encuentran Toppo y Jiren. Goku ha visto la crueldad de Zeno-sama y no puede permitir que su universo sea eliminado. Toppo y Vegeta, quienes han sobrevivido, hablan sobre tener una de las batallas finales. Sin embargo, es Freezer quien desea combatir contra Toppo y Jiren y promete derrotarlos para demostrar que es el emperador de los universos. Freezer tiene un poder impresionante y se encuentra entre los más fuertes finalistas. Este desafía a Toppo a una batalla hasta el final. Toppo le lanza un puñetazo a Freezer. Goku y Vegeta se alejan de esta pelea mientras Gohan y Jiren observan la batalla. Freezer detiene con su cola el golpe de Toppo. Freezer deja claro que es el emperador del universo y que sus poderes han aumentado desde el inicio del torneo. Toppo mira ante sus ojos la transformación dorada de Freezer. Golden Freezer aparece con un poder brutal. Freezer se encuentra utilizando su 100% de su transformación Golden. En esta ocasión puede dominar todo su poder. Freezer le da con su cola un golpe directo a Toppo.
Sin embargo, Topo responde con el Justice Flash, pero Freezer también responde con sus rayos letales, chocando sus poderes de una manera aterradora. El estruendo de poderes es increíble y los poderes se ven muy similares. Pero Freezer tiene una técnica muy poderosa que ahora con su transformación dorada es más letal. Topo se ve muy sorprendido con esta poderosa técnica y tiene miedo de ser cortado. Esquiva los poderes de Freezer, pero Topo siente miedo pues se siente superado. Esta técnica comienza a superar la velocidad de Topo, quien se encuentra furioso porque su técnica no funciona. Topo no puede esquivar por más tiempo los ataques de Freezer. Freezer arremete que se encuentra un nivel más alto y que no podrán derrotarlo. Topo se rehúsa a perder, pero es alcanzado por una de las aspas mortíferas de Freezer. Freezer se mofa de su poder, sin embargo Topo se rehúsa a perder, por lo que Freezer decide torturarlo usando todo su poder. Goku grita: ¡Basta, Freezer! Topo ya ha sido derrotado. Freezer, quien había sido cegado por la adrenalina de su poder, entra en conciencia y deja caer a Topo al suelo. Freezer está tan confiado que dice que no será necesario que nadie más lo ayude y que él se encargará de vencer al último oponente. Jiren. Jiren mira tranquilamente a Freezer y Goku. Freezer ataca a Jiren, pero Jiren derrota el poder de Freezer en solo un ataque. Vegeta recibe una patada letal que lo deja fuera. Goku está sorprendido. Gohan utiliza su máximo poder y ataca a Jiren, pero es derrotado de un solo golpe bien colocado en la espalda de Gohan. Goku se enfurece y se transforma en Super Saiyajin Azul. Comienza una batalla impresionante con Jiren. En el primer round Jiren se muestra más poderoso que Goku. Vegeta está fuera, pero Gohan se encuentra inconsciente dentro de la arena. Goku recibe golpes letales que lo dejan herido. El poder de Jiren es impresionante. Jiren remata a Goku con su ataque más poderoso. Justo cuando se creía que el universo 11 había ganado. Los poderes de Goku han aumentado. Esta nueva transformación es capaz de recibir los ataques de Jiren directamente. Ahora Goku combate al mismo nivel que Jiren y la pelea se vuelve sorprendente. Se oyen estruendos en toda la plataforma de los fuertes golpes de estos guerreros. La pelea es justo lo que esperaba ver Zeno-sama. Goku utiliza su técnica más poderosa, el Kamehameha. Jiren también usa sus máximos poderes. La batalla es larga y extensa y muestra los mejores ataques de ambos peleadores. Goku usa sorprendentes ráfagas de poder. Pero Jiren tiene una sorprendente velocidad y esquiva los ataques. Goku concentra su poder y le da a Jiren un golpe letal. El golpe de una pulgada deja a Jiren muy herido. Goku utiliza su técnica más poderosa, el Kamehameha. Jiren también usa sus máximos poderes. La batalla es larga y extensa y muestra los mejores ataques de ambos peleadores. El Kamehameha de Goku limita el que derrota a Jiren. Sin embargo, Zeno-sama decide perdonar la vida de los dos universos finalistas. Goku se consolida como el Super Saiyajin Dios legendario de toda la historia. Zeno-sama y Gaishikan deciden hacer un torneo del poder entre los universos que no participaron por tener los guerreros más fuertes. Recordemos que cuatro universos no participaron pues no eran débiles.
Daisuke arremete que Goku no puede ser el único poderoso en el universo 7, por lo que elige al azar a un peleador. Gohan es el elegido. Si Gohan demuestra estar al nivel de un dios de la destrucción, este torneo se llevaría a cabo. Gohan y Liquid serían los encargados de dar batalla. Zenosama se ha divertido mucho en este torneo. Y le concede el premio a Goku de las Super Esferas del Dragón. Goku, quien había perdido a sus amigos y conocidos en otros universos, así como lamenta la eliminación de mujeres Saiyajines en el torneo, pide de deseo restablecer todos los universos que han sido eliminados. Zenosama se sorprende por el deseo de Goku, pues pudiendo pedir cualquier cosa, este pide por la aparición de todos los demás. Sin duda Goku tiene un corazón puro. El torneo del poder ha sido muy divertido. Pero pronto aparecería un poderoso enemigo que superaría a los dioses existentes. Este video ha sido creado con fines de entretenimiento y se considera una historia alternativa.